le llama. Mañana me llama por teléfono, se va a dar un número de teléfono. Mira, con todos los conocimientos que tenemos en la universidad, yo creo que podríamos tomar algo bonito. Sí, podríamos buscar un local donde esté una zona bien ubicada, céntrica, y que podamos vender la cake y también vender café, chocolate. No sé, ¿no? Porque las personas pueden ir a comprar y al mismo tiempo probar lo que se está llevando. Y ahorita es una tendencia, es una moda. ¿Sí? ¿Tú has ido a baby showers? Sí, en todo, ¿eh? Baby shower, cumpleaños, sí, en varias ocasiones. Es más, yo también he comprado para el día de la madre, para el día del padre, para el día de San Valentín. También compró por Navidad. Y es un buen detalle porque a la gente le regalas y le gusta. ¿Sí? Aparte que se endulza, es algo bonito, ¿no? Y viene en casita. Sí, viene en una de unidad de 4 o de 6. Yo creo que lo podríamos hacer, podríamos poner publicidad para que sea más conocido, Facebook, página web. No, yo creo que por ahí se vende, en realidad. Yo tengo un amigo, Cristian Flores, él tenía el trabajo, podría decirle a él que quería ponerse con nosotros, no quería dar una opinión, él sabe bastante de eso. Ya, sí. Oh, ok, yo le voy a decir. Entonces nos encontramos con ella para coordinar. Ya, ya, mi amiga. Gracias. Chao. Tú sabes que el tema del tráfico y todo eso a veces, ¿no? Es un poco tedioso. Me lo vas a decir que yo todos los días manejo acá. Dime, ¿qué pasó? Bueno, gracias. Quería hacer un comentario. Dime. Te llamaba porque te cuento que el otro día estaba con una amiga, con Claudia, y también a la universidad. Estuvimos buscando un poco área que es María y nos antojó comer un café, ¿no? Con un café caliente. Buscamos y no llegamos a encontrar en ningún sitio. Solamente hemos podido ver que hay para comprar y llevar, más no para consumir. Es más, acá en este lugar nos hemos encontrado porque pensábamos que podía, ¿no? Pues en Estados Unidos pensé que eso también es una tendencia, porque la gente no va a regalar. No, no se encontró y precisamente acá tengo para el otro. Mira, la idea era esta, estaba pensando con Claudia, buscar un local y poner un negocio para que las personas puedan entrar de un tiempo y del mismo tiempo pueda llevarse y no personalizar. No sé si tú has podido ir a algunos sitios como sido de donde has visto que las personas se ponen como más adornos. Decorativos ahí. Sí, mira, justamente recibí tu mensaje, que me mandaron un mensaje al tema, y me parece interesante porque por el tema del trabajo he tenido la oportunidad de ir a varios eventos y veo que en todo lugar te dan el cake. No sé si te ha pasado también, personalmente me ha pasado a mí que de repente me da hasta pena comérmelo, porque lo veo tan bonito, tan decorado, que muchas veces uno quiere llevarse el recuerdo, ¿no? Y sí, yo también estaba con la idea de cómo se llama, de hacer un negocio. Y es buena idea, ¿por qué? Porque, como te comentaba la vez pasada que me daste un mensaje, es un marco muy amplio. ¿Por qué? Porque lo puede pedir desde un niño de 3 años hasta una persona mayor. Sí, bien, y cuéntame más, ¿qué más tienes en mi mente? No sé. Bueno, más que todo, buscar un local cerca donde haya un pico de gente y la gente pueda también tener la posibilidad de salir a trabajo cuando sea el cumpleaños de alguien del trabajo ir a pedirnos y nosotros hacemos llegar a sus oficinas en una caja decorativa
¿no? Y con el prologo y todo, y hacer más. Y crear una página de Facebook, claro, y una página web con nuestros datos, todo para que nos puedan hacer un poco de nosotros, lo podamos generar. Ah, entonces déjame entender ya. O sea, tu idea es tener tu local donde puedas acompañar tu cupcake personalizado con alguna bebida de tu preferencia. Yo creo que, por ejemplo, acá en Perú es mucha tendencia a tomar café. Te comento, yo tengo estudios de barista, entonces sería excelente hacer esa pieza que dice tu combinación. Es cuestión de, no sé, ver con tu amiga y acordar algo y no sé, ¿qué le podríamos conversar? Claro, me parece perfecto. Y claro. Lo único que tendríamos que ver es los costos, cuánto nos saldría, ver las cajas, el logotipo, ¿qué te parece si nos juntamos con Claudia para llegar a donde acuerdo? Porque yo, por la verdad, he pensado que eso es un buen negocio. Sí, es un negocio, como te digo, el mercado es muy amplio, es cuestión de ver los precios. Y el museo también. Entonces, no sé, como tengas contacto con ella, tú me dices si estamos ahí. Claro, yo voy a hacer una investigación de mercado en el cual yo pueda ver qué piensa la gente de la Jorge, si no lo han comprado, no lo han comprado y qué les ha parecido. ¿Te parece? ¿Qué van a comprar ya para ver si podemos contar para coordinar todo? ¿Te digo? Y de Gracias.